nuestra serie, que para el canal de YouTube va a ser la primera serie que vamos a estar comenzando a producir. Va a ser una serie que mi idea es tenerla mensualmente, pues, con distintos videos de las personas, nuestros clientes, que finalmente le podemos conseguir su objetivo, que es o comprar o vender la propiedad. Ahora vamos de camino a Fajardo, y hoy vamos a escuchar de una historia que es bien llamativa. Es una pareja gente bien sweet, bien agradable, gente que se dejó ayudar desde un principio, y eso es súper importante, porque ahí tú conectas, y al conectar, porque se dejan de ayudar, porque nada, de repente te enteras de que ellos han intentado comprar y se han encontrado 20.000 trabas que las pudieron haber evitado, trabajando con una persona, un corredor que los lleva a través de un proceso ordenado, ¿okay? Pues, lamentablemente se dan duro. Y entonces, pues, finalmente conseguimos la casa, compraron, se mudaron de Estados Unidos, que nunca es fácil cuando, o sea, Estados Unidos es un mundo aparte, es distinto a Puerto Rico, todo, de todo. Y entonces, pues, la historia viene de la muchacha es puertorriqueña que se fue a estudiar allá y se quedó trabajando. Ahora ya está casada, tiene hijos, tuvo casa allá y vendió su casa allá para regresar a Puerto Rico porque le surgió una oportunidad. Y pues, se trae a su esposo, que es un americano, que nunca ha vivido aquí, a encontrarse, ¿verdad?, con otro tipo de cultura, pero que le encanta el país, le encanta que puede estar cerca de la playa. Obviamente ellos vienen de un estado que era frío, así que ahora, pues, está en un área tropical, y todo eso, pues, se mezcló en una mezcla bien chévere, y vas a ver que son bien simpáticos, y nos vamos a gozar esa entrevista. Me hace muchísimo poder continuar con ellos. Yo creo que ayer te envié una foto de una que ella me había enviado de su nena en la playa. Me dice, ya está encantada con su casa. Y es como que esto ya jamás yo lo tenía ya. Así que esos son de los beneficios de la casa que compré. Así me puse. Una nena pequeñita. Y vamos para allá para hablar con ellos y poderles enseñar a todo el mundo, pues, que se puede. Que es cuestión de estar bien guiado, bien conducido, llevar un proceso que sea ordenado y se va a poder hacer la transacción. Así que ya me invito, nos enteramos de todo eso. Bueno, buenos días, amigos. Nos encontramos hoy en Fajardo y hoy estamos bien emocionados porque hoy es la primera grabación de la serie Logrando el Sueño de Tener Mi Propio Hogar, que vamos a comenzar a transmitir todos los meses a través de YouTube, y lo van a poder ver a través de todas nuestras redes sociales, de Sands Real Estate Group. Así que vamos a disfrutar este día y esta entrevista, en donde vas a poder conocer cuál es el proceso que esta familia que compró esta preciosa propiedad, pues, tuvo y llevó a cabo y pasó para poderla adquirir, pero con mucho esfuerzo y con mucha dedicación lo pudimos ayudar a lograrlo. Así que pendiente y síganme para que conozcan esta historia. Un saludo a todos ustedes, aquí Aníbal Sanz con Sanz Real Estate Group. Hoy me encuentro en la casa, finalmente la casa, de Carla y de Zach. Fueron clientes, o son clientes, nunca, para mí, fue este cliente una vez, vas a ser cliente mío toda la vida. Así que, recientes clientes, compramos esta propiedad en el pasado mes de mayo. Y ustedes, pues, vienen de Rhode Island, ¿correcto? Bueno, nosotros nos conocimos en Massachusetts, okay, que queda al ladito de Rhode Island, pero vivimos en New Hampshire. En New Hampshire. Por 5 años antes de mudarnos para acá. Ok. Totalmente, un lugar, me imagino, que es totalmente distinto, sí, a Puerto Rico. Sí. Zach, what can you tell us about the difference between
It's a lot colder. Colder? Yeah, of course. There. Yeah. No, it's a lot colder there. He being here feels so much better. And you know, my family is up in New Hampshire, and we enjoy being close to them. But we very much wanted to have some time down here and be down here closer to Carla's family. Okay. And both of us very much like the culture down here better. That it's much more familial, it's much more about community and, you know, interacting in ways with people you don't know that you can't really do in the United States. That people are much more friendly here and want to get to know you and want to talk to you. And that was one of the biggest reasons why we wanted to move here. That's a typical characteristic of Puerto Rican, you know? We are so friendly. They used to say that we are so friendly. Carla, y para ti, ¿qué significaba venir, o sea, hacer ese cambio después de que tú estabas allá? Ustedes te empezaron su familia porque ustedes tienen también sus hijos allá, y de repente, pues, cambiar a acá a Puerto Rico. Bueno, yo soy nacida y criada aquí hasta que yo tuve 22 años, ahora tengo 33, y mis planes nunca fueron irme para allá y casarme ni nada, era irme y regresar y trabajar aquí con mi carrera. Pero pues conocí a Sarri, la familia, nos quedamos, y con el pasar de los años siempre pues las cosas decían que en Puerto Rico estaban malas y no sé qué, no sé cuánto, pues como que me quedé, pero siempre mi sueño siempre había sido volver para Puerto Rico, porque cada vez que yo tenía que, no quiero ponerme a llorar aquí, pero cada vez que yo venía de vacaciones y tenía que irme, eso era devastating, yo no me quería ir para allá porque nunca lo consideré como que mi casa. Entonces vivir allá afuera y ver toda mi familia acá, en los cumpleaños, en la playa, siempre era como algo bien nostálgico para mí, y siempre fue como un sueño que nunca lo vi que pudiera hacerse realidad. Siempre era como que un día vamos a volver, como la canción esa de mi viejo San Juan, yo la cantaba, un día volveré. Y eso es lo que significa para mí, un sueño hecho realidad, una vida, vivir mi mejor vida, como dicen. Qué bien. Saka, have you visited us to come here to Puerto Rico? Yeah, so the first time I ever came to Puerto Rico was shortly after Colin and I started dating. Okay. We came in August. Okay. So that was a little too hot for me. So that's August is like probably the only time where I'm gonna be I'm gonna be living my best life, but definitely staying inside with the AC. Okay. But yeah, we've been here many times. We would come every year, multiple times a year. Every time we had vacation, that's what we would use it for. We wouldn't save up to go like to California or like Disneyland or travel to Europe. But every single time, we're going to save up our money. We're using our vacation to come down to Puerto Rico. And actually, we were constantly go to Culebra. Okay. And it was actually in Culebra where I proposed to Carla while we were on the beach. Yeah, that's so romantic. Yeah, I was proud of that idea. That was a good one. And it was always, like Carla was saying, it was always like our dream to move here. But it was really just over like the past year or so that we were like, yeah, let's just do it. Let's not stop waiting for like a perfect moment or for having more money or whatever. Let's just move and do it. Sí, porque la pandemia también como que te enseña que el trabajo no importa, no importa, el dinero no importa, lo que importa es uno estar feliz, porque si uno, en esa situación tan fuerte que fue lo de la pandemia, uno se da cuenta también de los caracteres que salen de las personas que viven alrededor de ti en tu comunidad, y eso fue otra cosa que estando en Estados Unidos, y por todas las cosas de política que pasaron también, nosotros como que nos dio más como que esa urgencia de mudarnos para Puerto Rico, y literalmente vendimos nuestra casa, botamos todo y dijimos, fíjate, así sea ir allá a vivir debajo de un puente, vamos a irnos para allá porque es súper diferente. Aquí ya el vecino, no llevamos dos semanas aquí, nos regaló el motor para el portón eléctrico, la vecina ya se presentó, el vecino de allá abajo ya nos dijo, vengan para acá cuando quieran, y allá vivimos 5 años en la casa y nada más conocíamos 2 vecinos de la calle. Wow, sí. Wow. So que era bien, bien diferente. Es distinto, sí. Definitivamente. Pues mira, yo recuerdo que cuando nosotros nos conocimos la primera vez, pues todo surgió por una casa que tenía la compañía en Río Grande, una,
una casa muy preciosa también, igual que la tuya. Es más, está más preciosa porque está en la tuya. Pero sé que llamaste, en aquel momento me habías comentado que estabas en el proceso de vender la sí. tuya y todavía pues, lamentablemente pues no estabas lista como para moverte porque dependías de aquella transacción. Luego nos llamas más adelante, ya habías vendido, pero entonces nosotros también habíamos ya puesto la propiedad sí. bajo opción. Y recuerdo que ay, bendito, pero yo quería esa casa, me dejas saber si pasa cualquier cosa. Sí. Incluso tu mamá me llamó una vez a preguntarme sí. sobre la casa. Y entonces, pues nada, yo le expliqué y todo, pero luego yo le quedé en dejarle saber aquella transacción, pues también, pues gracias a Dios se pudo completar. Y más adelante yo recibo una llamada tuya como a las 8:00 de la noche, que usualmente yo no ya no atiendo llamadas a esa hora. De verdad, no me acuerdo que fue tan tarde. Pero el detalle fue, fíjate, no es tan tarde, lo que pasa es que después de las 7. Un mensaje, yo creo, de por Facebook, y yo creo que sí me dijiste que después me podías llamar, sí. Claro. Pues era la tardecita, sí. Anyway, yo siempre pues tengo el nombre grabado de las personas y yo sé quién me está llamando. ¿Verdad? Si tuvimos una conversación, pues meaningful. Yo lo grabo. Pues entonces, cuando te llamo, me cuentas de que habías conseguido esta casa sí. y habías entrado en una transacción, un contrato con esa persona y entonces estabas teniendo problemas con esa persona, que si yo te podía ayudar. Y yo pues en aquel momento pues te comenté que pues, por la ética obviamente también de mi trabajo, pues no podíamos ya entrar en un negocio que ya tú tenías firmado, pero sí te empecé a dar unos hints y unas ideas de lo que tenías que asegurarte, ¿no? Para que la transacción pues pudiese seguir fluyendo, que era el propósito. Pero lamentablemente, pues entonces aquella transacción no se dio. Yo recuerdo que tú me dijiste, Aníbal, si no se da, yo te voy a llamar, y me llamaste. Sí. ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué? Porque primero, el fin es conocer a las personas. Nosotros los dos trabajamos en salud mental. O sea, que nosotros sí trabajamos con personas y como que sabemos, no es que somos expertos en leer la vibra de las personas, pero sí sabemos cómo las personas nos hacen sentir. O sea, que cuando yo te llamé a ti la primera vez, yo como que tirando todas mis chances, ¿verdad? A ver para esa otra casa que tú tenías. El trato que siempre me diste a mí fue súper. Yo me sentí como que éramos panas de toda la vida, que tú estabas asegurando, y no me conocías para nada, me estabas dando solamente la información, me conseguiste el otro banco y no sé qué. Y aunque no se dio, yo me quedé en mi mente como que, y me acuerdo haberle dicho a Zachary, mira, si algún día vamos para allá, hay que llamarlo a él otra vez, porque él sabe lo que hace, súper buena gente. Siempre que te llamaba, me contestabas el teléfono o me enviabas un mensaje diciéndome, te llamo ahora. O sea que, aunque no era cliente tuya todavía en ese momento, me sentí como que ya teníamos una relación de que ya era tu clienta. Y cuando estaba en esa situación difícil, que no sabía qué hacer, pues me acordé de ti y dije, espérate, ¿cuándo fue la última vez que yo hablé con una persona que me ayudó? Y aunque fue algo bien simple la primera vez, yo dije, voy a llamarlo porque él sabe de esto, y él, yo sé que se ve que es de esas personas que tiene ese ángel. Y cuando te llamé, me contestaste, me orientaste, me dijiste que no podía coger mi caso, pero sí me dijiste lo que podía hacer. Y no me dijiste como que, güey, te voy a cobrar esto. Yo estaba esperando casi, porque a veces las personas así como que te dicen, mira, yo puedo orientarte, pues te tengo que cobrar esto y esto y esto. Eso parece más un abogado. A veces pasa, pero no, me hablaste conmigo como 20 minutos y me dijiste, mira, haz esto, lo otro. Y súper. Entonces cuando esa casa no se dio, pues yo le dije a Sacri, hay que hacerlo bien. Hay que llamar a Diva a la hora. Y él que nos ayuda a comprar la casa y hacer el proceso. Y pues lo mejor que hicimos fue. Awesome. And what does Zach think about that? Or that processing, you know, running in the background. Yeah, it was really frustrating for us when we were looking at this other house and things weren't working out. And a lot of it too, like Carla says, like we really didn't know how, like, it worked down here, how to do things, like how to go through this process. So we were kind of going into it blindly with this first person, and they were really not,
doing things like trying to sort of like take advantage of us and take advantage of the fact that we didn't know how the real estate market works down here. And I know for both of us, especially for Carla, that when we called you and started working with you, when we actually came down here and started looking at houses, that we both felt really secure and really like happy working with you, and felt, you know, that we could trust you with helping us find a good home that would work for us, and that you're going to help us through all of that process, so we're not going to encounter any of those difficulties. Básicamente, una de las cosas que a mí personalmente como corredor me preocupo, por la cual me preocupo y que me preocupa las dos, es la opinión que tienen personas que vienen de afuera, casi siempre de Estados Unidos, en términos de la diferencia que hay entre hacer el negocio de comprar una propiedad allá y el comprarlo aquí. Y siempre me ha estado raro, porque aunque yo sé que, por ejemplo, la parte del closing es distinto en términos de que allá tú cierras un title company y aquí se cierra un banco, los productos, los programas que utilizamos para comprar son los mismos. O sea, FHA loans, VA loans, convencionales. Entonces, pues siempre he estado como curioso por qué lo encuentran tan distinto, por qué el trato, o sea, si es en el trato, si es en el proceso, cómo lo llevan los corredores allá. Yo me di cuenta porque no es distinto, es igual. Lo que es distinto es, yo creo que la persona que te está haciendo la transacción, sí. Creo que al no haber tanto, no sé en las leyes cómo es, okay. Pero el proceso no es distinto. Yo creo que lo que es diferente a lo mejor son las leyes de, que tampoco creo que sea distinto, porque las leyes también, orientándome para lo que pasó con la otra persona, es que creo que pasa allá también, depende cómo tú vas, si vas con una persona que es como tú, un realtor, pues el proceso tiende a ser más suave, más smooth, porque tú sabes el proceso. Allá afuera la mayoría de las personas que compran casas o venden casas van con un realtor, no lo hacen así. Porque hay estados que es obligatorio utilizar un corredor. Allá yo creo que eso es más como estándar, que todo el mundo, si tú vas a comprar una casa, tú tienes que llamar a un realtor. Okay. Y si no tiene un realtor, pues el proceso de comprar la casa pues va a pasar lo mismo que acá. Y yo creo que acá a lo mejor no es así, la gente piensa que es caro tener un realtor, lo que no lo pueden tener, y las personas que saben que tú no tienes un realtor, ahí es donde se toman ventaja del proceso, porque ellos sí saben cierta información que el comprador no tiene, porque no tenemos la preparación. Y al momento de hacer el contrato de compra y venta, si es una persona que no tiene, ¿verdad?, la decencia o busca un beneficio propio, pues ahí cuando hacen ese contrato, pues yo creo que es donde las personas pues se ven un poco más en desventaja. Pero el proceso es igual, yo pienso. La parte entonces de lo que viene siendo el banco, que también es una preocupación, en este caso ustedes pues, como ya habían iniciado un proceso, sí. Pues también el tiempo fue más corto, porque ya el banco tenía documentación de ustedes. Pero en términos de la información que le solicitó el banco a ustedes para evidenciar sus ingresos, sus deudas y todo, ¿fue distinta a lo que se hace en Estados Unidos? No, creo que es como, y también es la cultura a lo mejor en Puerto Rico, que siempre había algo más, algo más que darle, y pues era algo así, pero no fue distinta. Creo que en Estados Unidos el realtor o el corredor tiene más experiencia en cuestión de los papeles que te van a pedir, ya ellos te piden eso de antemano para someterlo, y como no es esa parte fue diferente, porque por lo menos nuestro realtor allá fue la que nos pidió todos esos papeles para entonces el banco someterlo, dárselo ya al banco, una cosa así. Pero no fue diferente y fue bien fácil. El banco que nosotros usamos fueron bien buenos, nos llamaban, se comunicaban con nosotros, todo fue por el internet porque nosotros estábamos desde allá. So que la tecnología fue bien, bien buena en ese caso, de todo lo pudimos firmar por internet. Digital. Que sí, que es importante también para las personas que vienen a comprar, que sientan la confianza también con el banco. Ajá.
Cuando trabajas a través de un corredor, usualmente el corredor tiene ya relaciones con un banco y te puede referir a una persona que, en quien él confía. Sí. Y que sabemos que ese va y viene de documentos, pues está limitado porque son personas que saben manejar el caso. Pero definitivamente, si vas a financiar, la parte, el banco con quien vas a trabajar, es importante también que se sienta la confianza, que sea una persona que te responda a tus preguntas, igual que cuando vas a comprar la casa, sí, con tu realtor. Así que básicamente nosotros completamos esa documentación, entregamos allá y en cuestión de 2 semanas estábamos entonces aquí cerrando. Sí. La hora de cierre fue awkward. Sí. Usualmente pues ahora, y más en momentos como el que estamos ahora, que hay tanta demanda por housing como tal, y los bancos están como que like to the top en su full de trabajo. Pues pasa esa situación que a veces hay que se quedan los cierres para tarde en la noche, y más cuando se están acabando el mes, que obviamente son una venta, son un equipo de venta y quieren lograr su venta, ¿no? Sus metas de venta. Pero se sintieron cómodos con eso, o sea, el lugar donde fueron a firmar, todos, ¿cómo se sintieron con eso? Sí, y yo creo que eso fue lo diferente a lo mejor que sí es de allá afuera, porque una vez tú pones la opción, ya tú tienes tu día de cierre, la hora de cierre, y lo que haces es esperar el mes o la semana que tengas que esperar y te apareces a firmar. Okay. Acá nosotros no tuvimos día de cierre hasta que el banco pues nos aprobó. Okay. Y vamos a decir que fue un miércoles por la noche que nos dijeron, vas a venir mañana. Okay. A las 3. Y yo, ándate, pues ahora tengo que ir al banco a usar el cheque. Y ahora con lo del COVID pues todo toma más tiempo. Y terminó siendo entonces viernes a las 7 de la noche, pero por todos los retrasos, pues terminó siendo a las 10 de la noche. Pero que aunque fue un poco diferente, por tener, tú estabas ahí con nosotros ya, y las personas del banco siempre fueron bien responsive, como que nos llamaban mucho, no se sintió como que no tuve la preocupación de que, ay Dios. Vamos a cerrar. ¿O dónde iremos a cerrar esta obra? No, al contrario, cuando empezó el proceso, súper buena gente, todo el mundo bien profesional. Y creo que es otra cosa que es diferente de allá para las personas que piensan comprar acá, es que todo es papel, como que tienes que firmar todo el libro que sí te traen. Allá nosotros hicimos 2 firmas para comprar, sí firmamos par de documentos, pero nunca como jamás acá. Todo sí, eso, acá es mucho. Sí. Pero con todo y eso, pues, otra vez, como que tenemos una persona como tú, Aníbal, en el proceso se hizo bien fácil porque nosotros como que filmando y miramos para atrás y él estaba ahí sentado como que, aquí estoy, no te preocupes. Yo tomé shots, sí, que estoy filmando desde allá, así que pues para mí definitivamente pues fue una experiencia, todos los clientes pues te dejan una experiencia, pero con ustedes pues me pude relacionar bien y me encantó poderlos ayudar, y me encantó, ustedes como clientes también fueron bien responsive, porque es importante, a veces la gente piensa que solamente hablan con un corredor y ese es el que tiene que ser, no se dan la oportunidad de hablar con otras personas. No todo el mundo te va a atender de la misma manera, o sea, no somos un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo, aparte de que hay distintas personalidades, o sea, hay personas que son, ustedes son una pareja joven, pero puede ser que hay una pareja, digamos, de gente mucho más mayor, puede ser distintos uh-huh tipos de pareja, buscando distintos tipos de approach, ¿me entiendes?, de atención. Así que es importante, yo siempre lo he dicho, de ser la oportunidad de ustedes tener conversación con más de uno para que ustedes puedan tomar una decisión de quién realmente se ajusta a la necesidad. Y yo me alegro que yo fui el escogido en la de ustedes, y los felicito de verdad por hacer el esfuerzo que tuvieron. Tuvieron también mucho compromiso uh-huh con el proceso, que es importante porque eso aligera también el proceso. Y pues hoy, pues gracias a Dios, pues disfrutar de esta casita tan linda, tan casita, ¿no? Casota. Sí. Una casa tan bonita, que llena todas las necesidades de su familia y que yo estoy seguro que va a ser de beneficio y de bien para ustedes, por ir para abajo, sí, por todos los años que resten aquí. ¿Está bien? Gracias. Así que les agradezco también que hayan tomado el tiempo, ¿verdad?, de poder compartir la experiencia que tuvieron con nosotros, porque es importante para que la gente que nos sigue, pues,
que te pueda tener las mismas dudas que ustedes tenían, poderlas responder y tener la tranquilidad de que existen personas como nosotros y como estoy seguro que hay otros compañeros también que son comprometidos y responsables y son profesionales con el trato que le dan a los compradores. Así que con esto pues, al menos aquí adentro de la casa, yo quiero ver una parte de atrás de la casa que me encanta y vaya, yo me voy con Zach. Así que nos vemos ya mismito. En un lugar que era como que campo. No. Todo, la mayoría de los barrios de la mayoría de los Estados Unidos, especialmente en el noreste, están solamente grama. Okay. Y puede tener un árbol, uno o dos árboles, pero no sirve por nada más que eso. Como un árbol. Que así. Sí. Entonces, tú no vivías en un lugar que fuese así, más bien. No. ¿Y de dónde viene como la conexión tuya con el patio? Porque yo sé que Carla me dijo, le encantó el patio. Sí, porque podemos tener, estamos siempre, queremos un jardín o algunos árboles de frutas, porque aquí puede crecer toda esa fruta que uh-huh. quieres. Solamente donde soy en el norte, la única cosa que realmente puede tener es como un árbol de manzana, okay. Pero eso tuvo demasiado tiempo para que de manzana. Sí, sí. Y Carla tiene una historia cuando estaba cuando era una niña y estaba en su casa de su abuela. Ella estaba haciendo un proyecto por la escuela y cayó algunas habichuelas. Okay. Que ella estaba haciendo algo, un proyecto en las habichuelas, y como en 2 o 3 semanas hay planta de habichuela en cada lado de la casa, que aquí solamente necesitas tomar una fruta y tirarlo al piso y esperas, va a tener cualquier cosa que quieres. Pero qué bueno que pudiste hacer esa conexión con la casa y, sí. y ya le estás encontrando uso a todo esto, ¿verdad? Sí, y disfrute sobre todo. Sí, y va a ser muy bien para la familia también, porque podemos dar a nuestro hijo cada fruta, cualquier cosa que quiere comer. No solamente un patio de solamente grama que no sirve para nada. Una grama y una piscina nada más, que es lo que usualmente se ve allá. Sí. No, aquí hay de todo. Mira, y papaya. Este es de papaya. Este es de papaya. Y allá tienes dos saltos detrás del de limón que son igualitos. Esto, ¿sí? Bien alto, tira de papaya. Precioso, precioso. Pues, me alegro que hayan encontrado su casa ideal. Sí. Y eso fue mi casa ideal, porque cuando estamos buscando todas esas casas, a mí me ve, solamente estoy viendo todas esas cosas que no me gustan de la casa. Necesito arreglar eso, necesitamos okay. limpiar eso no funciona, pero en esta casa estamos enamoradas. Y cuando estamos mirando la casa, dije a Carla que okay, este es nuestro caso, necesitamos comprar ahora. Ahora. Así hicimos. Así okay. que... Pues que la disfruten, ¿verdad? Ha sido para mí un placer poderlos ayudar a conseguirla y saben que me tienen, ¿verdad? Para el futuro como su amigo y para futuras amistades que ustedes, si tienen gente, amigos de allá que les quieren comprar un second home aquí o se quieren mudar, sabes que hay unos tax incentives para los que tienen negocios bien, bien atractivos. Sí. Pues hablarles de nosotros y con mucho gusto pues estaremos para ayudarlo. Sí. ¿Eh? Y necesitas regresar en un mes para tu canasta de mango. También, ya sé dónde vengo a buscar los mangos. Pues, esos son beneficios adicionales que tenemos aquí. Mango, limón, papaya, lo que sea. Voy a estar pendiente de ellos. Y ¿Qué nació este weekend? Sí. Dale, voy para allá a buscar la mía. ¿Qué smoothie quieres? Bueno, aquí ya ven cómo Zach, que vino desde allá afuera, de un lugar súper distinto al nuestro, pues se ha atemperado de lo más bien y le encanta donde está. So, os dan ejemplo, el que quiera venir para Puerto Rico, San Real Estate Group. Sí.